ellas declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracias a vosotros, el que era, el que es y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el imperio. Y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera
voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo una vez más: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y a carnalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo. Yeah.
grandes ellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Salve, me has salvado.
Oh,
por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, oh temed a Dios, y alabadle y dadle gloria. Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del fruto de su fornicación. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pies sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de Cordero, diciendo: Jesús, mis ojos, ven a ver un sol.
buscaron en tierra adorar a Dios. Escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de la gloria de la muerte.